Soy comercial. Mi trabajo es vender vino y champán. Incluso amando mi trabajo como yo lo amo, tengo la sensación de estar corriendo todo el tiempo. Pienso que la presión es la enfermedad de nuestro siglo. Para sentirme bien, para ser un buen marido, ser un buen padre o ser un buen amigo, necesito el equilibrio perfecto. Ahí es donde entra la caza. Para mí la caza no es un deporte. No es un juego, no es un hobby, es un estilo de vida. Pero hoy en día cada vez se entiende menos. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué disfruto tanto con la caza? ¿Por qué mato animales si digo que los amo? ¿Por qué le dedico tanto tiempo? Esto es lo que soy. Este es mi porqué. Como cazador, pienso que es mi responsabilidad estar preparado para realizar un disparo limpio. A menudo pruebo nuevos rifles, nuevos visores, nuevos calibres. Necesito sentirme seguro de mí mismo. Cuando todo el equipo está bajo control, el factor humano es lo único que queda en el aire. Sé que puedo cometer un error. Cuando estás a punto de disparar a un animal, tienes que lidiar con la presión, la adrenalina y el estrés. Solo hago los disparos que estoy seguro de poder hacer. Cuando mi ojo está en el visor, el tiempo se detiene. Puedo escuchar mi corazón latir. Me relajo todo lo que puedo. Respiro hondo y aprieto el gatillo. Ese momento exacto es la razón por la que entreno una y otra vez. Quiero el tiro perfecto. Cuando estoy ahí fuera, en el monte, estoy 100% concentrado en busca del éxito. Puedo escuchar el silencio. Mis sentidos se despiertan y mi corazón se acelera. La caza ha comenzado. No estoy buscando el animal más grande, ni el más viejo. Solo busco al animal correcto. Veo la caza como una experiencia. Cada día aprendo algo nuevo. Y estoy muy agradecido por ello. Encontrar al animal correcto es difícil. Tener el equipamiento adecuado y la mejor condición física es esencial. Puedo pasar horas y horas caminando o mirando por los prismáticos. Cuando por fin localizo al animal que quiero, el rececho puede dar comienzo.
Compruebo la dirección del viento y busco la mejor estrategia para acercarme. Desde la posición adecuada, mido la distancia. Cierro los ojos. Respiro hondo. Y aprieto el gatillo. Si todo va bien, el animal muere antes de tocar el suelo. Me gusta tomarme mi tiempo para ir a ver al animal. Creo que lo necesito para darme cuenta de lo que acaba de pasar. Afrontar la muerte no es difícil. Es algo fruto de mi esfuerzo. Pero además, sé que estoy haciendo lo correcto. La caza corre por mis venas. Y así como alimenta a mi cuerpo y a mi alma, alimenta también a mi familia. La parte más dura del viaje empieza ahora. Tengo que sacar el rebeco del valle. Me duelen las piernas. Me arde la espalda y respirar es cada vez más complicado. Cuando por fin llego después de horas de caminata con 45 kilos a la espalda, creo que merezco más que aquello de que los cazadores son simples asesinos. Me encanta cocinar carne de caza. Conozco perfectamente de dónde viene la carne, y es el camino más corto, del campo a la mesa. Nada se desperdicia. Nuestros ancestros vivían gracias a la naturaleza, por la naturaleza y para la naturaleza. Esto no solo está en mi sangre, está en la de todos nosotros. Es nuestro patrimonio.
estoy orgulloso de ser cazador. Vivo mi vida con pasión, con un objetivo. Quiero dejar mis vivencias y valores a mis hijos, compartiendo con ellos mi modesta experiencia sobre cómo he entendido la naturaleza. Para mí, la auténtica educación es enseñar cómo pensar y no qué pensar. No lo digas, muestra que eres diferente.